Continuamos en el diario 35 y estamos en nuestro espacio dedicado al yoga. Y allí está Nora Vargas de la Asociación de Yoga de San Juan, preparada para la clase de hoy. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos. Hoy nos toca, por una cuestión de cuidados, estar sin los pequeños que nos acompañan, pero todos los que están del otro lado del televisor, van a poder disfrutar de la clase igualmente. Muy bien, porque hoy es yoga para chicos. Seguimos en el espacio de yoga para chicos. Sí, vamos a disfrutar, vamos a aprender hoy a cuántas posibilidades de agregarle a una postura, en forma de juego, por supuesto, tengo yo haciendo variante de brazos y de piernas. Muy bien, bueno, cuando quieras, Nora, podemos Bien, empezar. vamos a empezar. Vamos a empezar saludándonos. Vamos a poner los pies en el piso, las rodillas al techo. Si necesito, me apoyo atrás. Si no, hago un poco de equilibrio. Despego una pierna y digo con mi pie y de paso se va activando. Hola, 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 hola. Le sonrío a mi pie y lo apoyo. Despego el otro. Hola, 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 hola. Le sonrío. Veo a ver si puedo los dos. Levanto los dos y digo, hola, 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 hola. Sonrío y apoyo. Y hago lo mismo con mis brazos, pero los voy a estirar hacia el cielo. Bien, bien altos. Ahí. Decimos con las manos. Las dos van para el mismo lado. Hola, 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 hola. Y bajo, bajo, bajo. Pongo una postura cómoda, mis piernas, y voy a activar mi cuello. Voy a dejar que mi oreja se recueste sobre el hombro. Veo a ver si puedo meter aire por la nariz, sonriendo. Y bajo, lento y suave. Para volver, meto aire por la nariz, vuelvo con la cabeza al centro y aflojo y saco todo el aire de la pancita. Vuelvo a meter aire, inhalo y bajo. Acerco mi otra orejita al hombro. Mi cuello se estira. Tira. Vuelvo y subo. Ahora voy a imaginar que en mi nariz tengo un marcador de color flúor. Y voy a hacer un círculo enorme, perdón, llevando hacia arriba, hacia un costado, hacia abajo, hacia el otro lado y hacia arriba otra vez. ¿Pudieron dibujar el círculo? Puedo entornar los ojos para que el círculo lo pueda imaginar. Lo hacemos otra vez. Voy hacia un costado, el mentón va hacia el pecho, hacia el otro lado, bien lejos mi nariz, y hacia adelante y hacia arriba. Despacito bajo al centro y vamos a iniciarlo para el otro lado. Arriba, al costado, hacia abajo, mentón pegadito al pecho, hacia el otro lado y hacia arriba otra vez. Una vuelta más, bien hacia el costado, se estira mi cuello en un costado, el mentón al pecho se estira mi cuello atrás, hacia el otro lado. Se estira el otro lado de mi cuello y hacia arriba se estira la parte anterior. Miramos hacia el frente, movemos los hombros como si fuese un molinete. Y ahora vamos a empezar a jugar. ¿Ya estamos listos? Bien, vamos a empezar a jugar primero con nuestras piernas. Yo les voy a contar. Yo estoy en una postura que se llama postura de sentado. Si yo extiendo mis piernas, se llama bastón. Atentos porque cuando juguemos vamos a tener que acordarnos cómo se llaman. Si yo las flexiono, apoyo mis pies en el piso y mis rodillas apuntan al techo, estoy en montaña. Si yo junto la planta de mis pies
y separo mis rodillas, estoy en abeja. Entonces vamos a jugar con esas tres posturas, ¿les parece? Atención, yo me vuelvo a cruzar de piernas y digo, ustedes lo hacen del otro lado, en la tele. Digo, piernas en bastón, ahora yo aviso. Y uso las dos. Y ahora digo, abeja, ¿se acuerdan? Pies juntos, rodillas separadas. Y ahora digo, montaña, apoyo mis pies, rodillas al techo. ¿Qué pasa si solo uso una pierna? Puedo poner una pierna en una postura y la otra en la otra. ¿Quieren que probemos? A ver, ponemos una pierna en bastón y la otra en abeja. ¡Uy! Casi, casi que se hace un equilibrio. Vuelvo. Y ahora vamos a poner la pierna que estaba en bastón, se va a poner en montaña y la otra va a seguir en abeja. Ahora la pierna que está en abeja se va a bastón. Y la que está en montaña se va a abeja. Ahora no lo voy a hacer yo. Yo me voy a quedar sentada y lo voy a indicar. Y espero que ustedes lo puedan hacer del otro lado. ¿O quieren que siga ayudando? Bueno, sigo ayudando mejor. Subo montaña una pierna, subo la otra. Entonces hago montaña. Abeja, bastón. Ahora solo con una. Montaña, abeja y vuelvo al bastón. Montaña, abeja y vuelvo al bastón. Y ahora les voy a enseñar otra cosa que se puede hacer con los brazos también. ¿Podemos hacer esas tres posturas? Con brazos también, miren, estamos en bastón de piernas. Hay los brazos extendidos ahí, bastón de brazos. Si yo pongo las manos, apoyo los talones de las manos, giro las manos hacia adentro y los codos hacia afuera, estoy en montaña. Y si yo junto mis palmas y pongo los codos hacia afuera, estoy en abeja. La abeja puede tener las manos para adelante, para arriba, para adentro, como yo quiera. ¿Vamos a jugar un poco con piernas y brazos? ¿Les parece? Bien, vamos a poner brazos en montaña y piernas en montaña también. Entonces, ponemos las piernas en montaña, apoyo los talones de las manos, giro, giro, giro y mis codos van hacia adelante. Ahí estamos, en montaña de piernas y montaña de brazos. Podemos agregarle una cara. ¿Quieren que hagamos cara de ratón? Frunciendo toda la carita. ¡Buenísimo! Ahí, vuelvo a sonreír. Desarmo los brazos en montaña y ahora vamos a poner... Vamos a hacer uno y uno. Una pierna en bastón y la otra en abeja. Y vamos a poner... Ese mismo brazo, primero en bastón y la otra en abeja. Como no tengo nada que tocar, dejo ahí la mano en el aire. El codo va bien afuera. ¿Han visto? Es la misma postura ahí, en la pierna y en el brazo. ¿Quieren que lo hagamos con el otro? El que está en bastón va a abeja, el otro se extiende. La pierna se extiende a bastón, la otra va a abeja. Y ahí estamos... Otra vez. ¿Qué pasa si lo hacemos cruzado? ¿Se animan? El que está en abeja pasa bastón y el otro va a abeja. Y estamos todos, todos cruzados. Pongo mi espalda derecha si mi espalda se enroscó. Bien, ahí. Otra vez vengo y ahora vamos a hacer una en montaña y una en abeja. Y vamos a hacer el brazo de la montaña, también en montaña, y el otro en abeja ahí. Y ahora lo cruzamos. Apoyo en la rodilla, giro, giro, pues se pasa a montaña, y este tiene que pasar a abeja. Me mira.
Es fácil, es cuestión de escuchar, hay que estar atento, esto tiene que ver con la coordinación. Despacito volvemos, volvemos a postura fácil y nos vamos a dejar caer para adelante. Me estiro, me estiro, me estiro y camino con los deditos. Dejo caer el mentón cerca del pecho. Ahí. Y me estiro, me estiro, me estiro. Inflo la panza y despacito camino. Suave y lento para atrás. Y ahora nos vamos a estirar hacia el costado. Pongo una mano y camino, 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 camino. Mi oreja se acerca al hombro. Ahí. Mis costillitas empiezan a estirar y yo voy a estirar mi brazo por arriba. Me voy a estirar mucho, mucho, mucho. Voy a seguir caminando hacia el costado. Ahí. Muy bien. Para volver, voy a bajar por delante del rostro la mano que está arriba. La apoyo en el piso y camino suave con la otra mano. Vamos para el otro lado. Se empezaron a estirar. Apoyo. Ahí, camino, 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 mi oreja se acerca al hombro y estiro, 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 estiro. Bien. Ahora vamos a estirar despacito, bajo por delante del rostro, apoyo la mano, camino con la otra, dejo el cuerpo erguido otra vez y ahora vamos respirar antes de relajarnos. Nos vamos a sentar ahí, que es más fácil. ¿Les parece? Vamos a hacer una respiración que se llama la respiración del elefante. Me miran raro acá, pero van a ver qué linda que es. La respiración del elefante, vamos a imaginar que nuestros brazos son la trompa del elefante. Entonces voy a poner una oreja en un hombro. Esta es una mitad de trompa. Y voy a pasar la mano por arriba de la cabeza o por delante de la cabeza. Voy a meter mucho aire por la nariz, inflando la panza. Subo, subo, subo. Muevo la trompita del elefante al cielo, chupando todo el aire que quedaba. Y lo saco despacito. Siempre trato de tardar mucho más tiempo sacando el aire que el tiempo que lo ingresé. Lo vuelvo a hacer. Subo, 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 subo. Me estiro. La trompa llega al cielo. Abro y cierro la trompa. Ahí. Y despacito lo saco. Y ahora lo vamos a hacer para el otro lado. Apoyo la oreja en el otro hombro. Abrazo por delante y trato de juntar las manos. Y meto aire en la panza. Mi panza crece mientras la trompa del elefante sube al cielo. Saluda arriba. Y saca el aire lento y suave. Muy suave. Vuelvo a meter aire en la pancita. Ahí lo muevo y lo saco. Despacito, ¿tienen ganas de relajarse un ratito? Nos podemos relajar de dos maneras. Nos sentamos de costado, dejamos las piernas flexionadas, apoyamos los codos y luego nos acostamos boca arriba, extendemos una pierna, extendemos la otra, extendemos los brazos con las palmas hacia arriba. Y dejamos caer las puntas de los dedos de los pies hacia afuera. Y ahí, re cómodos, vamos a empezar a respirar. Vamos a inflar la panza. Vamos a meter todo el aire que podamos. A ver si podemos hacer que mi panza llegue al techo. Meto el aire. Mi panza crece. Saco el aire, mi panza baja.
meto el aire, mi panza crece. Saco el aire, mi panza baja. La última vez, muy intenso, meto el aire, trato de llegar al techo. Mi panza crece, saco el aire, mi panza baja. Ahí, muy cómodo, voy a imaginar que mi respiración tiene un color. Un color suave, muy, muy agradable. Voy a disfrutar de ese color. Puede ser un amarillo clarito, un naranja, un rosado, un celeste, un verde. Y voy a imaginar que ese airecito entra por mi nariz y juega dentro de mi cuerpo. Hace círculos, tira buzones, arcoíris, vueltitas locas. Y cuando sale, sale en forma de una cintita larga, larga, que se va lejos. Vuelvo a meter ese olor, ese color, perdón. Vuelvo a meter el color adentro y juega. Juega en mi pancita, juega en el pecho. Bajo jugando por mis piernas hasta la planta de los pies y vuelve. Vuelve y sube y baja por mis brazos. Y cuando sale ahora es un humito. Un humito suave, muy suave. De ese color. La última vez meto el color adentro. Imagino un gran pincel que me pinta. Me pinta la cabeza, el cuello, el cuerpo, los brazos, las piernas. Todo mi ser está lleno, lleno de ese color. Y cuando sale el aire, sale transparente porque me quedé con todo ese color adentro. El color que más me gustaba, el color que hoy tenía ganas de ver en mí. Y entonces ahora vuelvo a tomar conciencia del aire que entra y sale por mi nariz. Voy a apoyar las plantas de los pies, lo muestro ahí. Traigo mis piernas, apoyo las plantas de los pies. Llevo mis brazos hacia atrás y me estiro, estiro. Levanto la cola del piso poniendo dura, dura la cola y la levanto del piso lo que puedo y despacito la vuelvo a apoyar. Dejo caer mis piernas hacia un lado, que mis rodillas lleguen al piso. Que mi cuerpo se estire de un lado, todo lo que pueda. Suave, muy suave. Apunto mis rodillas al techo otra vez, apoyando mis pies y voy para el otro lado. Voy bien abajo, todo lo que puedo. Despacito vuelvo a apoyar las plantas de los pies. Mis rodillas van al techo. Y voy a ir hacia el primer lado y me voy a poner todo, todo, todo de costado y las manos cerquita de mi cara. Voy a apoyar una mano, empujo con ese brazo, apoyo la otra, me siento y ya estoy aquí. Casi pierdo la cosa del micrófono. Ahí ya estamos para despedirnos. Nos vamos a despedir imaginando. Cerramos un momentito los ojos. Imaginamos besos, abrazos, corazones, todas cosas bellas. Ponemos las palmas juntas, metemos aire, transformamos ese aire en eso, en todo eso bello. Y al
Cuando sacamos el aire por la nariz, imaginamos que ese aire lleno de amor llega a todas las personas. Y decimos, de mi corazón a tu corazón, te saludo. Gracias. Muy bien, Nora. Muchas gracias. En estas circunstancias como distintas, queríamos preservar a los chicos, conservar todas las medidas, pero no queríamos dejar de estar presentes. Y esto se puede hacer con el tiempo, uno va enriqueciendo cada postura, porque hemos trabajado sobre una, que es la postura de sentado, nada más, y viendo todas las posibilidades. Hay muchas más, pero bueno, hemos usado solo algunas. Sí, algunos pensábamos, Nora, que a los grandes por ahí nos va a costar coordinar abejas justamente, y montañas. Es una manera de poder usar los dos hemisferios cerebrales y de poder coordinar, porque estamos acostumbrados a hacer como movimientos muy en bloque. Sí. Y esto es empezar a disociar. Muy bueno. Disociar, cuando uno aprende a disociar, después aprende también a tener más diversidad de posibilidad de pensamiento, ¿no? No quedarse solo con una idea. Está bueno, está bien también para los chicos, porque es algo muy fácil, muy simple, pero mirá en lo que colabora, ¿no? En lo que ayuda también. No, yoga sabemos que trabajamos con el cuerpo, pero siempre estamos trabajando con nuestra mente y con nuestras emociones. Entonces, cuando yo aprendo a ser flexible y a escuchar distintas combinaciones, también me sirve a mí después para escuchar otras posibilidades o tener, esto se usa mucho para matemática también, ¿no? Esta posibilidad de cómo lo resolverías vos. Claro. Esta posibilidad de poder encontrar varios caminos para un mismo fin. Buenísimo. Muchas gracias, Nora. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar acá. Perdón. Muy bien. No, está bien, Norita, está bien. Despedite tranquila. Nosotros nos cerramos este bloque de yoga. Nos vamos a una pausa y ya continuamos.